A ver, lo, lo normal que hacemos cuando vamos al baño a lavarnos las manos, ¿cómo frotan ustedes las manos? Simplemente, ¿verdad? Sí, la sí. palma de la mano, sí, exactamente. Sí. Entonces, si nosotros nos lavamos simplemente la palma de la mano, ¿qué se nos está quedando? el interior de los dedos ¡Oh! y la parte posterior. Ay, cómo se nota, claro. <laughs> Nosotros hacemos así, así, nos secamos las manos y nos vamos, ¿no? Claro, vale. nos Entonces, nos hacemos cosquillitas. El siguiente cos paso sería al revés, hacerla hacia ah. la, la parte posterior. Incidir, Ay, esto no lo había hecho nunca, claro. <laughs> incidir aquí, ¿vale? Que se vea bien, que estamos cogiendo todos los pliegues de los dedos, porque vamos, si se fijan, vamos limpiando bien, vale, vamos llenando de jabón uh -huh. todo, ¿no? Después, si nos fijamos que se nos queda el dedo gordo, fíjense, uh -huh. lo ah. tenemos sin limpiar. Entonces lo que se recomienda es que le dediquemos también un movimiento para poder llenarlo también de jabón y que nos queda la zona. Si lo han hecho correctamente la zona de los dedos aquí. ¿no? Ahí delante ves nos queda. Lo hacemos en el interior de la ah, mano. En el interior. Sí, con el jabón que tenemos. Lo hacemos con la otra mano también. Uh -huh. ¿Y dónde tenemos resto? ¿Dónde no nos tenemos jabón? Aquí, aquí. Muy bien, detrás. en la zona de las muñecas, exacto. Entonces, También hay que darle ahí. Correcto, le damos por último, nos frotamos bien las muñecas sí. y así es como hemos conseguido tener las manos totalmente limpias. Wow, tenemos las manos mira. completamente rojas. Bueno, eso limpias en este caso, claro, exacto. Completamente rojas, las eso significa rojas, que sí. las hemos lavado bien.